dejémoslo ya, Mecho, ya, ya. Sí, ¿y el cuerpo viejo? Ah, eso. Pero que no se van a casar, ¿no? Aquí es el lugar donde van a casar. Ay, dicen que... Pero no, no se casan. Pero que no se casan, no, no casan. Se casan. Mire, no se casan. Ha quedado todavía aquella parte que no la han hurgado. La han hurgado. ¡Vamos! Que yo que no fui. Ah, le pasa limpio para que ellos dos se casen ahí. No, para que quede la mesa, quede la mesa. Para que quede la mesa, quede la mesa. Aterrarlo, pues, aterrarlo. No está cansado. Le vamos a hacer la vida imposible. Mire, pues, toda esta habrían dejado ahí. No, no es cierto, no había fuerza. Es demasiado. No se van a casar ni van a ir. Vaya a comprar si quiere un moto, le vamos a dar puesta a esto, a esta galera. ¿Ves? Sí, porque esta es la galera. ¿Te molesta? No, hay que dejársela así. Mira, que es suficiente, ¿cómo es esto? Mira. Está bien, también adornadito ya. No, mira, a ver, Juan. ¿Qué fue? Mira, vamos a botar esta galera, cortarle los balcones. ¿Ah? ¿Qué le vamos a cortar el balcón a la galera? ¿Da vuelta? Dejemos el bonito turco. Aquí hasta vos. ¿Oh? Yo que tiene un tanque. ¡Anda! Y mire, es que Carmelo no soporta desde no, la noticia. No, pero Carmelo es como. Él tiene que aceptar que ella la perdió. Carmelo no sé qué es casera, no, él no será por consigo. No, pero es demasiado. ¿Cómo le dan vuelta a ese viejo? ¿Qué? Nosotros hay que contarle a las novias. Nosotros le podemos dar el recado, porque como eso. Pues sí, porque también uno. Ay, quiero ir. Pero me chico, Vamos a ir. Uy, la van a esperar la comida. Eso, de veras, a ver qué irán a dar de comida, ¿verdad?
Y viéndolo bien, yo ya me había hecho una pregunta, pero no le quería decir nada. Ah, no, pues no hay que andar. Tenemos que... Vamos. Oiga. Santo Dios. ¿Ah? Qué barbaridad. Ya no lo voy, me he hecho. Siente. Suficiente. ¿Para qué? ¿Por qué te vas a caer ahí? Yo ando enojado. ¿Y vos qué? ¿Qué le estás chingando? No. Dije que música, le han quitado la vieja a Mecho. Oye, ¿por qué no andas con él, Rafa? No me voy a tirar a mí, que entonces le voy a quitar el pistillo que le ha regalado. Es que yo te estoy diciendo, y si lo quieres quitar. Tampoco de mí. El pisto a mí me sobra. Pero la, mire. La cólera, no, nada. Las cólera, que mira dónde va a venir. Y mira. Van a ir bonitas porque ahorita van a cobrar cuando vienes con él. Cualquier cosa ahí. Te vea, Mecho. Ya es suficiente. Hasta la cuerda me quise que traía. Pero para mí. No, ¿sí? Y te lo voy a hacer. Solo me la voy a quitar. Ay, que sea ahí los palos, pero ponga más carpe. Ya. Rasque, ay, pe, rasque. Yo estoy rascando yo. No, yo decía. Que mira, a ver. La vida está rompiendo. Sí, se la vamos a hacer. Porque te gusta. Ya quedó socia. ¡Socia! ¡Yo no soy mujer! ¡No hay ninguna mujer! Entonces. ¡Ah, socia! Yo dije. Nada. Usted, socia. Vamos. ¿Y Darwin? No se están casando. No se casan. No se casan. Palabra de hombre. ¿Sí o no? Palabra de hombre. Están hablando dos hombres. Usted es mujer porque digo socia. Dos hombres, pues entonces se dan trabajo. Deja eso. Ya, ya estuvo, ya. Nos vamos. ¿Pasa? Pasa. Como ya hicieron a los. Y la piel, sí, porque también. Eso hay que decirle a Noemí, porque imagínese. Sí, nosotros estamos girando el sitio porque no era otra. ¿Cómo vinieron a hacer? Si han andado buscando, me imagino que ya tuvieron que haber tenido ordenado, ¿viste? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo dejaron? ¡Qué chiquero dejaron! ¡Qué barbaridad! ¡Pobrecita la novia! ¡Ya no va a haber boda! Bien, pero imagínese, venir otra vuelta a limpiar aquí. Mire Juan lo que anda haciendo, pues ¿cómo? Si porque nos alentamos. Ey, no, escucha, pero yo nunca hice cosas así con él. Ay, lo que usted me dice a mí, pues yo no sé cómo. No, no. A mí me va a venir con ese cuento, pero bien, usted sabe lo mejor. ¿Qué? Sí. Mira, pobre. Hasta la cola de salir, Juan, se va a ver qué es. Mire, María, la pregunta, nosotros tenemos que contarle. Hay que contarle a la gente y mayormente hay que contarle las cosas que decía también. Después de calor, el sol me llamó. Sí, la verdad. Porque desde hoy, después estaba un poco más rico el clima, pero ya el sol ya no. Ya está empezando a... Venga, me alejó, amor, voy a amarrarme el pelo. Está bien, pues. Ay, ojalá. Vamos a dejar bien batidito. Hay que ir a limpiar ya, después el suelo. Lo que queda, o sea, sí, después venimos solo a recoger las hojitas que ha botado el palo. Ajá, ya como. Ya imagina cómo queda el palo de bonito, mira, ya bien barridito ahí, todo eso. O sea, el suelo abajo. Sí. Sí, ay, va a quedar de chulada. No, sí, iba a venir, le dije que venía que hacer, a tomar agua o no sé qué iba, que iba a venir, tío. Ah, bueno. Le dije que, que trajera la otra escoba, a ver si yo, ¿verdad? Porque ya estaba en la pila. A ver. Le dije que trajera otra escoba para que nos ayude, que quede bien barridito. Va a quedar. Sí, porque ya apartamos lo más feo, lo más grueso. Y tan bonito que es aquí. Sí, tan bonito, pues, y ellos con qué ilusión andaban, pues. Sí, porque había que algo los invitó y ni siquiera. Ni siquiera le había dicho a Noemí de que sus tíos, ¿qué? Les ha dejado destrozado. Sí, ya. No. La escuela de Juan. Dios, ¿cómo le hacía? ¿Cómo tiraban las palas? ¿Cómo le hacía? Así. Este palo lo voy a hacer para atrás. Y así. Y así le hacía. Pero Mencho, ella está viejo. Y
y agarraba. Esto ya no lo pichito. Terreno, no, tampoco no es el terreno. Ay, es que son adultos los que andan. Eso, ahí. Ya son adultos, ya tienen que entender. Poquito, ya. Acerquémonos un poquito más, a ver los conocemos. ¿Qué? No, espérate que no hay que ver la calle. Mira. Cochino, ya. Desordenando, no es eso. Y nosotros sí nos costó trabajo hacer eso. Nosotros preocupados por dejar limpio. Qué desgracia con esta gente, madre. Ya no respetan, ya. Estoy pensando de que la gente iba a respetar ya viendo. Y es una vergüenza, mire lo que están haciendo. Cómo tira la basura de allá para acá. Mira, para allá. Pues. Gracias, ¿no? ¡Uy, qué coraje! Gracias, ¿no? Vamos a ver quiénes son esa gente. Pero que eso, medio de lejos se parecen conocidos, pero no sabemos quiénes son. Todavía no sabemos. ¿Qué sacrificio han estado? Así. Eso es divertido, divertido. ¡Ay, qué bonito! Todo lo que nos están haciendo ustedes. No, Mariela. Mire, Mariela, Mariela y ustedes haciendo esto. Deseando, miren, tan ordenadito que hayamos dejado y miren. Sí, está hecho. Mira, Ranito, mira, ni diga nada. No me diga nada. No, sí estoy viendo que está bien ordenado. No, mire lo que yo digo. No, pero René. Mira, Mariela. No le digo nada. Mire. Qué desgracia. Yo nunca pensé que ustedes fueran capaces de hacer mujer. René. Mire, René, todavía en nuestra cara y en nuestra propia cara lo están haciendo. Sí, lo teníamos todos. No, si se ve bien limpio, René. Pero qué batalla con ustedes, demasiado. Y ahí empiezan a casar. Oiga, pues. Todavía tiene cara. Tiene la gran pero de cara. Pero de estancia no van a poder, ¿no? Sí. Todavía se burlan de nosotros. No, pero René. ¿Y para qué andan haciendo las cosas, hombre? Que no saben que van a casar. No, René, escucha, usted es un hombre adulto sí, ya. Pues, vamos a casar, pues. Pero ¿por qué andan haciendo esas babosaditas? Pues sea solo para los niños, ¿no usted? ¿El qué, pues, es que, no, chica, ¿el qué? Ya no todavía son, mire, pregunta. Ustedes ya no son niños, ya son adultos. ¿Me han dejado ah, sí, ah, no entienden, miren el desorden y no entienden. Pues sí, si nosotros miramos el desorden y ya lo estamos viendo, va a aprender. Y no le da vergüenza, pues, René. Mire, está canoso y ahí todo. Y yo que tengo esto de René. Ah, qué barbaridad. Pero me imagino que antes no estaba así, ¿verdad? Mire, esto no se merece puya para las personas que ustedes son. Sí. No, che. Yo a René lo creía un hombre serio, sí, pero no. ¿Qué andan haciendo? Demasiado, René, usted se pasa. Mire. Todas las cosas. Y sigue, René, todavía. Ya había cambiado, pero para más peor creo que va. ¿Y por qué? Pues aquí sí. Yo te dije. No. Todavía no veo este gran desorden. Ah, sí, sí, gran desorden. Qué barbaridad. Ey. No, René, ya compró antes ella. Ya te hizo las cosas. ¿Qué hizo? No, 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 nada. Que no haya nada, ni un rastrillo, ni una escoba. Nada, no dice nada. Pero igual, tengo que alcanzarlo para ver si les ayuden algo. Nosotros, si ustedes supieran cuánto nos costó hacer no, este trabajo. Me imagino que les ha de ver. Toda la mañana, hasta que llegamos a la casa, fuimos a tomar café de regreso, porque ni eso lo vamos a tomar mañana. Mucha. Desordenando, ¿no? ¿Y yo qué, pues? ¿Con René qué? ¿Y quiénes estaban aquí hurgando eso, pues? No, ustedes se han confundido. ¿Cómo nos vamos a confundir? Me he llevado una mala impresión de terreno. ¿Va a creer que le vamos a hacer?
hacer eso. No, usted la usted los ha invitado, los va a dar la mitad, sí, de la vaca entera. Claro que tiene que ser con y le vamos a hacer eso. Mire. No, vos. ¿Quieres que ya tiene la comida arreglada y todo? No, en la tarde matan la vaca. Bueno. Es que mire, pues. Ustedes se han confundido. ¿Cómo le explíquenos para ver una lógica? Porque si no, no entendemos. Le voy a explicar. Óigame, pues. ¿Y este es un caso de vida o...? Allá veníamos bajando yo con la Mariela. Sí, ¿Mariela y usted? Yo sí. Y ella. ¿Y usted puede hacer el rosable? ¿Y? Solo no venía vos, ¿sí? Ustedes dos venían y se les ocurrió hacer ese trabajito.